Cuando me invitasteis a venir, estaba pensando qué podía enseñar, qué puedo enseñarles en una hora de una charla. Y la verdad es que centrarse en el juego en concreto pensaba que no iba a ser muy productivo, porque en realidad el juego cambia constantemente. Y además, para dar buenas respuestas sobre qué necesitan hacer sus organizaciones o sobre estructura de entrenamientos, necesitaría conocer a los jugadores personalmente. Entonces, lo que hice fue intentar analizar la base de los problemas, que tiende a ser cosas que no vienen del juego. Entonces, lo que he intentado hacer es darles una estructura, un método para poder aprender cualquier habilidad, tanto en LOL como en cualquier campo de su vida. Durante los años he venido ya unas cuantas veces a Sudamérica, tengo amigos de aquí, he estado en boda, trabajando y siempre el ambiente es relajado y hay como mucha pasión, mucha emoción, y esto es algo muy agradable. La verdad es que aquí he venido y los jugadores eran esto, es como, tal como lo esperaba.